Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, a mi hogar. Bueno, hoy está siendo el día frío, 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 está nubladito. Entonces, pues cuando pasa así es, ay no, a mí me da mucha, o sea, no es que me dé pereza, sino como el frío. Levantarme no, porque me levanté ya hace mucho tiempo, pero sí me da como, ay no, como cansancio, decirlo, como flojera bañarme de una vez. Entonces pues dije, ay bueno, me voy a tomar una aromática, a ver si me caliente un poquito por aquí, miren. Hoy no voy a tomar tinto, voy a tomar aromática. Entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? Bueno, ya salió Narita ya a hacer chiste, estaba Tom, les había grabado pero no sé, se borró el clip. Estaba Tom así mirándola. Como ya vine con COVID, estaba sentado así mirándola y Nara haciendo chichi y como que lo miraba como diciendo, ¿puedo hacer chichi? ¿Me deja? Ay, no. Pero se quedó afuera. Entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? Ay, bueno, les voy a estar dejando unas decoraciones aquí para las personas que les gusta ver las decoraciones que hago. Entonces, les voy a estar dejando por aquí unas decoraciones muy lindas. Siguiente a este clip. Hermosas, quedaron hermosas. Entonces fueron... Bueno, me falta la fotografía de una, pero se las quedo viendo, o sea, pues como tal ya el montaje, porque esas las estuve haciendo y mi amiga las estuvo instalando. Entonces, pues eran cuatro decoraciones, pero tres de ellas ya me mandó foto. Entonces, esas sí se las puedo estar mostrando. ¿Qué más les cuento? Bueno, el día de hoy quiero hacer el dispensador de pañales. Mi prima aún no ha venido, creo, si no estoy mal, viene mañana. Ella me dijo que a ver si venía mañana. Y si no, igual, pues tengo que hacerlo, el dispensador de mi otra prima, Paula, se llama ella, para su bebé. Entonces, en ese orden de ideas, hoy nos vamos a poner a hacer eso. O sea, hoy quiero hacer eso. Otra de las cosas, quiero ya dejar el sábado recogido todo lo de amor y amistad. Ya quiero recoger, porque ya el sábado estaríamos a... No les digo acá. Calendario. Sí, claro, el sábado ya estaríamos a 28 de septiembre. Entonces quiero recoger todo para ya el lunes empezar a colocarlo de Halloween. Para que me acompañen, para que ustedes vean esos videos, a ver qué vamos a estar haciendo. No sé, quiero cambiar, pero no sé. Como les digo, pues mi espacio es como que aquí y allá, pero pues bueno, no sé si quiero cambiar un mueble o bajar otro o subir o bueno, no sé, quiero hacer cosas diferentes. Que es como esos fantasmitas que son como en telita, la tabla de picar que también es como así como un fantasmita y la jarra la pintan con ojitos. Me pareció supremamente lindo. Obviamente yo no tengo esa misma jarra, pero podemos hacer algo así. También vi este, que es como la escoba, y resulta que mi prima, ahorita que me mandó la caja, viene como con unas cosas así cafés para cubrir, digamos, para que no se dañaran las cosas, y dije, ¡ay! Y pues un palito normal, el sombrerito, y pues miren eso, ay, me parece divino. El baldecito sí me tocaría mirar a ver cómo lo hago. Lo puedo hacer en cartón, que yo creo que también puede ser una buena idea. Entonces me parece lindo, porque quiero hacer cositas así diferentes. Y yo dónde vi, porque yo bajé otras. Yo bajé otras imágenes, pero... Ay, no las veo. Ah, bueno, sí. Miren, aquí. Miren esos fantasmitas, los podría hacer en icopor, porque el icopor como se moja, eso no le pasa nada. De pronto el viento sí, pero me tocaría pegarlos en algún lugar donde no se dañaran, pero miren, dice así. Me pareció bonito. Ah, esta tabla también me pareció linda. Aquí encima de la mesa, miren estos. Ay, esperen. Es que es difícil mostrarles así, pero miren. No, y cosas divinas, yo quiero todo. Este también me pareció lindo, miren. Pero yo creo que lo puedo hacer en icopor para aquí, para la parte de afuera. Igual recuerden que en la parte de afuera yo siempre coloco las lápidas, que me parece que son bonitas, con las manitas así saliendo, entonces me parecen chéveres. El mantel de la mesa, cambiarlo, colocar, yo tengo por ahí una yo le coloco como unos banderincitos, cambiar la planta de afuera. Bueno, hay cositas varias, pero bueno, ustedes lo van a estar viendo, voy a estar grabando video por video cada sección que vaya colocando. Pienso organizarme primero, entonces hacer las manualidades y luego sí empezar a decorar cada área. Entonces espero me acompañen. Así que bueno, ya les conté lo que vamos a hacer.
en estos días, pero bueno, entonces voy a terminar a tomarme la aromática. Y voy a coger fuerzas a ver si me baño de una vez. Y si no, entonces empezamos igual a hacer la cajita. Que ya son las 8:20 de la mañana. Pero es que Sebastián está durmiendo, entonces no quiero porque me tocaría entrar al baño, hacerle ruido, bañarme y demás. Entonces quiero que descanse también. De pronto cuando ya escuche que se despertó, me ducho. Entonces por eso. Entonces en ese orden de ideas voy a despertar a Ariana y a Ani. Y nos ponemos a trabajar. Nos ponemos a trabajar, a hacer ese dispensador porque quiero que quede hoy. Necesito que quede hermoso y divino. Entonces, bueno, para las personas que me estuvieron preguntando sobre las vaquitas, voy a estar dejando el número en la cajita de información del de Ecofiesta. Yo manejo dos números, que es el de Ecofiesta, que es el de mi trabajo, y pues el personal. Entonces voy a estar dejándoles el de Ecofiesta para que por favor me escriban. Si de pronto no tienen la posibilidad de Instagram o de correo, se les dificulta, entonces voy a estar dejando ese número para que por favor me escriban ahí si quieren adquirir alguna. La vaquita. La vaquita tiene un costo de 40 mil pesos con el limpión, entonces el color que gusten, pues lo hablamos a ver si está disponible en el momento y pues así es, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? Bueno, eso, pues nada, voy a tomarme esto, vamos para arriba entonces mientras que la familia se despierta y ya nos vemos. Bueno, pues por aquí tengo esta cajita. Tengo que hacerle obviamente unos arreglos porque igual acá me hace falta una. Bueno, si la utilizo así, me faltaría aquí una cara, ¿no? Porque la idea es que ya meta los pañales desde arriba. O bueno, yo por lo general lo metí era así. Ah, tengo un pañal aquí, etapa 3. Entonces quiero hacerlo como de este tamaño. Siento que así está bien el ancho. Bueno, sin bolsa sería como algo así. Etapa 3. Entonces, pero siempre metía acá y iba subiendo. Metía ahí y iba subiendo. Entonces ya uno cogía y sacaba. Pero bueno, no sé si dejar. Bueno, este viene así sin esta cara. Pero igual no ocupa todo ese espacio. Entonces, es como por aquí. Entonces tengo que empezar a cortar de aquí y correr esta cara hacia acá. Para que quede más, pues más pequeño la cajita. Pero sí me faltaría esta pared y me tocaría hacerle algo aquí. No sé si ella lo va a poner encima del mueble, que yo creería que sí. Y si no, hacerle un refuerzo por si ella lo va a colocar pues anclado a la pared. Entonces, pero bueno, esto es el material que tenemos. Así que bueno, lo primero que voy a estar haciendo entonces es cortar la caja. Midiendo pues el ancho del pañal, miren. Yo creo que casi es como la mitad. No, un poquito más de la mitad. Es como por acá. Cortar ahí y. Ay, bueno, si puedo hacerlo, lo giro. Para que me quede esta cara. Bueno, ya les muestro a ver qué me invento. O sea, no sé si me hago entender. Bueno, pues me puse a echar chisme con mi prima y se me olvidó grabar. Pero bueno, no avancé mucho. Digo, pues sí avancé porque pues ya la armé. Entonces miren, por aquí le estoy dejando este hueco así. Como les mencioné, este es etapa 3. Ella es etapa 1 todavía, creo. Entonces pues vamos a ver perfectamente. Miren, le dejé esto así. ¿Por qué? Porque claro, uno mete la mano, aunque sea para sacar, uno, pues tiene eso. Si lo dejaba muy recto, tocaría como con los deditos sacar. Entonces pues, ahí ya puede meter la mano perfectamente. Cuando le quede un solo pañal o dos, ahí pueden sacarlos. Miren. Entonces por el lado, como les había mencionado, me faltó este pedacito, pero era mejor hacerlo así para que me sobrara y si no me iba a quedar muy apretado. Entonces miren, así por el lado del lado, ya le pegué por debajo. Aquí por encima le estuve dejando esta tapa así. A ver, esperen, le subo por acá. Así. Entonces este es el frente, miren. Y dejé la tapa hacia allá. Cosa que ya pueda meter todos los pañales de una vez acá y cerrar así. Y listo. Aquí me toca obviamente imaginarme, bueno, sí.
crear algo que pueda, como que se mantenga así cerrado, porque obviamente se va a levantar y no, pues no se va a ver tan chévere por los lados. Entonces no sé cómo hacerle, a ver, o inventarle, a ver, o que entre a presión y se quede ahí, pues no sé, o acá como amarrarle algo como para que se sostenga ahí, y ya que lo suelte y pues abra y meta. Entonces pues esa es la idea. Los que yo he visto que son de madera, que vienen, tienen un cosito acá atrás, así, que aquí viene el cosito para colgar. No sé si mi prima lo vaya a colgar o lo vaya a dejar encima, que yo creo que sí lo va a estar colgando, creería yo. Entonces en ese orden de ideas me va a tocar entonces que eso sí entre así a presión, miren, que se cierre así a presión, y este ponérselo acá en la parte de atrás, hacerle un refuerzo a este cartón, cosa que quede el huequito, para que pues igual va a pesar, obviamente si van 30 pañales más o menos es lo que cabe aquí, necesito que esto soporte el peso. Entonces pues sí me tocaría hacerle como refuerzo a esto y pegárselo aquí en la parte de atrás. Obviamente así no, se lo haría como una formita bonita para que quedara así, pero digamos que así a lo lejos se vería así. Entonces bueno, pues ahí por allá vamos. Yo creo que esto lo soluciono ya ahorita pensando bien, a ver qué hago. Y si no, pues lo dejo así. Y pues también podría ser una opción dejarlo así simplemente cuadradito, miren, así, y hacerle el refuerzo con este más bien aquí atrás y hacerle el huequito para que ella lo cuelgue, que también podría ser. Con eso no le pongo esto ni nada, sino simplemente aquí mismo le hago aquí el huequito y pues esta tapita quedaría así y ya. Bueno chicas, hubo cambio de planes porque le escribí a mi prima. Obviamente yo cuando hablé esto lo hablé antes de que naciera la bebé, que si quería de ovejita, porque como le había regalado unas ovejitas y se veía tan lindo todo, y me dijo que no. Menos mal le pregunté antes. Entonces me dijo que el cuarto lo tenían decorado más como con Mickey Mouse, con Minnie, como tal. Y yo, ok, entonces ahora no sé qué hacer. Entonces llevé un buen tiempo mirando a ver cómo lo iba a hacer. Tengo tela, de hecho tengo tela negra, tengo tela de punticos fucsia. Entonces yo se las voy a estar haciendo así. No sé si haga la cara como tal de Minnie, porque siento que ya es como muy, muy complejo. Pero sí por lo menos forrar la mitad aquí como si fuera el vestidito, color de punticos. Aquí todo esto acá de negro como con las orejitas podría ser, y un moñito. Y aquí colocar el nombre pues de Emily. Creería yo que lo voy a estar haciendo así. Esperemos a ver qué me surge. Pero pues sí, ese fue el cambio de planes. Igual ya me voy a duchar, que ya son como las 9:30, 10 de la mañana, no sé en qué hora son. Entonces me voy a bañar. Y pues porque tengo que llevar a las chicas al colegio. Entonces voy a dejar hasta aquí. Ya ahorita cuando regrese nos seguimos a ver. Bueno, seguimos con esta tarea a ver cómo la voy a estar haciendo. Porque bueno, ya regresé por aquí. Miren, esta es la tela que tengo yo. Es así fucsia como con punticos. Mi idea es forrar de aquí para abajo de este color. Pero me va a tocar colocarle algo porque la tela sí se transparenta un poquito. Entonces me va a tocar colocarle aquí como un papel blanco o algo para forrar. Bueno, por lo menos esta parte de aquí. De aquí para allá voy a estar entonces, pegándole tela negra. Acá negra porque es que Minnie es, no quisiera, pero Minnie es, la cabeza ya es negrita. Entonces voy a colocar acá negro y le voy a hacer aquí las orejitas grandes, así. Y le voy a hacer un moño con este mismo, un moño. Y aquí en la parte de la mitad voy a estar haciéndole imprimir, yo creo que lo voy a imprimir. Que ponen así las manitas, ay Dios. Se ponen así las manitas al lado y lado. Entonces de esas manitas podía colgar el banderín que dijera Emily. Yo creo que esta es la mejor opción. Como para que no quede tan simple solo el moño y ya, no. Entonces yo creo que las manitas que vayan así al lado. Y de ahí cuelgo el Emily. Entonces queda lindo. Sin cara, simplemente así. Porque si lo que les digo, la cara no... Miren cómo está. Como la fucsia. Ahí, aquí. Como está fucsia, miren. Porque yo siento que sí, obviamente ese moño está feo, pero pues yo lo haría más bonito. Yo creo que lo va a estar haciendo así. Sí, sin cara. O sea, así con las manitas yo creo que queda bonito. Igual como les digo, ya se entiende que es de Minnie. Sí, no voy a desgastarme más en esto. Vamos a hacerla así. Entonces voy a forrar primero la parte de acá. Esta parte de acá primero la voy a forrar con papel. Yo creo que tengo hojas recicladas para poder ponerlas ahí. Forrar pues todas estas partes porque esto se va a alcanzar a ver. Lo mismo a este lado. En la parte de atrás sí no, porque es así la forro con algo. Entonces forrar todo esto acá primero.
Pues por aquí, mire, ya lo forré por ladito, y por aquí encima de negro, ¿listo? Hasta ahí voy. Bueno, acá, en la parte de atrás también le estoy colocando toda esta parte negra, porque pues igual no se va a ver, igual va a ser, si lo van a colocar encima de algo, de un mueble, pues va a estar contra la pared. Y si va a estar colgado, pues igual, entonces, ¿para qué? Entonces, bueno, así va. Ya le estuve metiendo otra tablita aquí en la parte de abajo, le estuve dejando así color cartón, porque pues igual mete los pañales, no se va a ver, así que no importa, así va a quedar. Entonces aquí uno abre, mete toda la paca de pañales y cae allá y quedan ahí. Entonces la idea es sacar y listo, y siempre mantienes tus pañales organizados. A mí me funcionaba, de hecho. No, a ver si voy a buscar una foto, les voy a estar dejando aquí. Yo a Ani y a Ariana les tenía así tal cual. A mí siempre me gustó como mantener esas cosas así organizaditas. Entonces, y es algo que pues de aquí a prácticamente 2 años se va a estar utilizando, así sea el pañal de noche, igual siempre se va a estar utilizando, así que bueno. Entonces, ya me faltaría entonces forrar aquí, yo creo que voy a estar forrando esta tapa aquí y le voy a estar colocando como un bordecito aquí, como para que no sea tan feo. Y estaba pensando en abrirle un hueco aquí y aquí. Y le voy a estar haciendo aquí como un moñito, entonces cosa que lo suelten y metan con un cordón o algo así, pues porque no sé con qué más podría sellar esto. Entonces es así, ¿vale? Pues nada, hacer las orejitas y el moñito y eso. Pero tengo que ir a hacer almuerzo porque no he almorzado y ya está supremamente tarde. Ya son las 3 de la tarde y no he almorzado y tengo mucha hambre. Ya me dio como... Sino que estaba haciendo otras cosas anteriormente, que obviamente no es grave porque este video se trata de eso. Entonces, pues sí, estaba haciendo otras cosas y entonces me ocupé. Y pues en fin, hasta ahorita fue que logré terminar de hacer eso así. Entonces vamos a ir a hacer almuerzo y... Bueno, voy a ir a hacer almuerzo y ya nos vemos ahorita, no sé si ahorita y si no mañana, ¿vale? Pero sí, quiero terminar de hacer esto, yo creo que sí, en la noche me animo a terminar. Pero bueno, voy a dejarlas hasta aquí mientras tanto. Bueno, ya es el día siguiente de lo que les estoy grabando, o sea que quedamos a este punto que le había metido acá papelito y bueno, ya, usted ya sabe qué fue lo que pasó. Voy a estar entonces haciendo el molde de las orejitas, estoy mirando que... Porque quiero que quede el tamaño no tan grandote vasto, pues, ni tampoco tan chiquito. Entonces yo creo que es como por acá. Entonces, pues bueno, sigamos con este proyecto porque si no lo termino hoy, no lo termino. Además que ahorita, bueno, después de este les voy a estar grabando otro video en este mismo día. Así que si me ven con la misma ropa es porque voy a grabar el mismo video, pero pues quiero dejárselos divididos para que vayan teniendo contenido para subirles. Bueno, pues creo que ese es el tamaño perfecto. Subí un plato. Miren. Igual las orejitas van a quedar acá por dentro. Entonces, como por acá así. La otra acá. Y pues aquí va a quedar el moño sobre esto. Las manitos que les había mencionado aquí por fuera. Y aquí el M. Y listo. No es nada más. Es algo muy sencillo. Pero pues quedar con la temática de mini. Listo, mira, estuve colocando así el molde, no lo corté para que ustedes vean. Estuve colocando el molde así encima, estuve cosiendo así, claramente pues encontrada el derecho, mejor dicho, y le pegué este poquito de guata. Entonces voy a quitar esto. Y vamos a recortar. Thank you.
Bueno, pues estuve buscando en Pinterest las manitas de Mini. Entonces la idea es que quede una hacia allá y la otra hacia allá. Entonces están perfectas. Y iba a colocarle todo el nombre Emily, pero no, sentí que era muy, muy largo y también como que no tan, 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 tan. Entonces siento que Emi suena bonito, E-M, y la I, bueno, la I de yuca la tiene, ¿cómo se llama? La Y, la de yuca. Es que diga Emi, entonces la idea es que vaya así como un banderincito. Entonces sentía que si colocaba Emily me iba a colgar mucho, entonces pues no. Entonces bueno, voy a hacer la prueba de impresión así, a ver cómo está el tamaño, así que voy a imprimirla en una hoja reciclada. Para poder mirar cómo es el tamaño. Si está bien, ahí sí la imprimo en el papel en opalina para que me quede bonito. Entonces voy a hacer esto y ya les muestro cómo queda el tamaño. Bueno, pues por aquí miren, ya estoy con las manitas. Así fue el tamaño, yo creo que está bien, ya muy grandes creo que no. Pero bueno, así yo creo que está bien. Entonces la idea es colocarlas así. Y el Emi, miren por acá. Así en eléctrica lo estuve cortando. Saben que a mí me gusta siempre dejarle como el bordecito, entonces... Yo creo que los voy a estar pegando sobre este foam escarchado como para que resalten un poquito más y también para que cojan un poquito de dureza, claramente. Lo mismo las manitas, para que no queden como tan, así, tan delgaditas. Entonces voy a colocarle foam y con eso dan un poquito más de resistencia. Entonces voy a pegar esto. De nuestro dispensador de pañales, la verdad a mí me encantó, quedó supremamente bonito, espero le guste a mi prima y a su familia, a Emi. Entonces pues hace mucho tiempo no lo hacía, de hecho la última publicación que vi de un dispensador de su asiento de la que yo seguía, bueno, que hice, fue hace 14 años, o sea, se puede imaginar que hace mucho tiempo. Igual lo que uno aprende, lo que uno ha hecho, no se olvida. Así que bueno, aquí está el resultado, espero les haya gustado. Ustedes también, si tienen alguna idea, de pronto forrar también cajas con tela, la silicona líquida siempre será el mejor, la mejor opción. Así que bueno, el saludo esta vez es para Rosa Figueroa, un saludo para ti muy grande y a ustedes muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Los quiero mucho, adiós.